Y Dios me le bendiga mucho, hermanos. Acá los hermanos, ¿verdad?, que compartieron conmigo esta adversidad, esta prueba, hermano. Gloria a Jesús para siempre. Doy gracias a Dios, ¿verdad?, pues ya crucé al otro lado. Aleluya. Ya estoy cruzando al otro lado. Gloria a Jesús para siempre. Y todo obra para bien, ¿verdad?, para los que aman al Señor, hermano. Bendito Dios para siempre. Pero me gocé a ver a muchos de mis amados hermanos allá al lado mío. Bendito Dios, compartiendo conmigo allí en el cuarto, hermano. Gloria a Jesús para siempre. Y no me dejaron solo, hermano. Aleluya, a pesar de que yo era bravo, no me dejaron solo. Estuvieron allí brazo a brazo conmigo, gloria a Dios. Usted no sabe, hermano, cuál importante fue eso para mí. A ver a mis hermanos allí al lado mío, hermano. Aleluya, porque verdaderamente, hermano, que la verdadera familia es la familia de Cristo, la familia, los hermanos en Cristo. Es la verdadera familia, hermano. Cuando llegan allí, empiecen a orar y llegan con un propósito de ir clamando, de ir intercediendo, van con una meta, bendito Dios para siempre. Y esa meta, hermano, cruza fronteras. Por eso que la oración de justo, obrando eficazmente, puede mucho. Bendito sea ese nombre del Señor. Le doy gracias a Dios, hermano, que ya en esta semana van a acabar de sacarme toda la tubería. Gloria a Dios, estoy como el carro ya. Aleluya, ya, ¿verdad? Pero las piezas me las están renovando. Gloria a Dios, pero doy gloria a Dios, hermano, y gracias a Dios. Santo. Porque hasta aquí el Señor ha sido conmigo, hermano. Y le agradezco, ¿verdad?, a cada uno de los hermanos, hermano Gera, hermano Jesús Cepeda, a cada uno de los hermanos, ¿verdad?, que verdaderamente, ¿verdad?, han demostrado su amor para con mi persona. Amén, hermano. Así que muy agradecido de cada uno de ustedes, hermano, y les exhorto cada día, ¿verdad?, que sigan visitando los hospitales, que sigan hacia adelante, hermano, porque hay mucha necesidad. Y hay personas que están allí esperando que alguien vaya y le dé una palabra de aliento. Amén. En medio como de esa prisión, porque es como una prisión, hermano. Bendito Dios. Y no solamente cuando están en el hospital, cuando salen de ahí para el hogar. Gloria a Dios. Están entre cuatro paredes. Bendita sea la misericordia de Dios, pero doy gloria a Dios por eso, hermano. Amén. Porque hay una iglesia victoriosa. Hay una iglesia de oro, una iglesia de poder. Alabado Dios para siempre. Y sigan orando con mi amada compañera Fidelina. Amén. Estoy pidiendo al Señor que el día 3 yo pueda salir para la República Dominicana, ya que mi esposa tiene 7 meses, ¿verdad? Usted sabe, de que vino otro bravo por ahí. Mi padre. Ella está frente a la obra, bendito Dios para siempre. Gracias. Pero, aleluya, todo esto va a obrar para bendición, hermano. Porque las almas se están convirtiendo en lo poco que resta. Las almas están viniendo, hermano, por el esfuerzo que también nosotros estamos haciendo. Por eso, hermano, usted no se tiene en poco. Lo poco que usted pueda hacer, hágalo, pero hágalo para la gloria y la honra del Señor. Que el Señor le va a decir a usted, por cuanto en lo poquito fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Cuánto tiene ese gozo del Señor, hermano? ¿Cuánto tiene ese gozo, hermano? Gloria. ¿Cuánto tiene nosotros el gozo del Señor, hermano? Si el Señor no estuviera con nosotros, ¿dónde nosotros estuviéramos? Bendito Dios para siempre. Dice que Dios me le bendiga, hermanos. Dios me le guarde. Y le amo en el Señor a cada uno, hermano. ¿Cuánto me amo, hermano? Dios me le bendiga y Dios me le guarde. Hermano, hermano.